El Teatro de la Luna es un teatro pobre, pero no miserable. Tenemos tal pobreza que no tenemos cerradura. O sea, la puerta está siempre abierta y hay una cafetera siempre prendida. Es cuestión de entrar, pero siempre está la puerta abierta. Eso sí, el deseo y el afecto y el abrazo está. Lo único que pedimos es que el que entre no toque el suelo. Que por favor esté unos centímetros más arriba. O sea, que sueñe por lo menos que es feliz. Después acá lo arreglamos. El teatro es darle un abrazo a la persona que llega a adquirir una entrada y despedirlo con el mismo abrazo. Sin ellos no somos. Y ellos saben que sin nosotros no son ellos. Dejan de ser espectador al segundo cuando un actor baja del escenario. Y sin el señor que está sentado en la platea o parado en la plaza, si no estamos en ese diálogo de necesidades, yo necesito de ese calor y él necesita de mi palabra. Y así lo compartimos. Ese fue el bagaje de pasar, y todavía no sé si es doloroso, dramático o costoso. Es. El teatro es eso. O sea, si alguien me dice que es feliz en el teatro, le digo que es cierto. Si me dice que ganó en el teatro, no solo de dinero, sino de otras cosas, no, no es cierto. El teatro es acostarse con una derrota porque terminaste de actuar y no te queda nada. Te quedas solo, absolutamente solo. Y amanecer con una esperanza y un nuevo proyecto. Las ganas de hacer una nueva y golpear a ese espectador para que se ría contigo un ratito y lo piense después. Bueno, nosotros desde hace 23 años que estamos presentando obras, o el fruto de nuestro trabajo se muestra en el Gunston Arts Center y en otros locales del área metropolitana. En principio, desde ya habíamos trabajado a dos puntas. Empezamos en Maryland, en Catonsville Community College, y también en el Gunston Arts Center. O sea, eran dos puntas. Nos fuimos centrando más al área de Arlington para la presentación de espectáculos. Pero siempre hemos estado trabajando o cocinando las cosas, digamos, acá en D.C., en Washington, D.C. Primeramente en nuestra propia casa, para luego venir a este espacio que le llamamos Casa de la Luna, donde hacemos los talleres de formación actoral, presentamos los maratones de poesía, trabajamos para los niños, para los jóvenes, para los adultos, adultos mayores. La verdad, nuestra sociedad está compuesta por gente de todas las edades y tenemos que responder, pensamos nosotros, a todas las edades. Bueno, hace muchos años me inicié como actor, era muy pequeño. Y bueno, eso sería hablar un rato largo, no porque haya hecho cosas importantes, sino porque creo que he hecho alguna cantidad de gente y es muy aburrido. De alguna forma me interesó el actuar, pero también me interesó mucho la docencia. Y esto lo señalo porque nunca pude actuar cómodo como actor. O sea, lo he hecho en algunas ocasiones y cuando de alguna manera no tenía otra presión. Caso contrario, me interesaba mucho compartir la docencia. Eso quiere decir que siempre busqué tener un lugar de asidero para compartir con futuros actores, con compañeros, todo el hecho técnico del teatro, que es muy importante. Hasta que llegó esta oportunidad de poder fundar el Teatro de la Luna, que fue, como recuerdo, un gran maestro, un estupendo director y formador de teatro. Y bueno, comenzamos aquí hace 23 años con un grupo de gente en el primer acto, taller actoral. Y de ahí ya quedamos con un grupo de actores y técnicos trabajando todos los días con un proyecto nuevo, todos los días con una rabieta distinta, todos los días bajando un proyecto, todas las mañanas subiendo uno nuevo. El teatro es eso, es soñar un poquito más de lo debido. Creo que nació de mí, creo que mis padres querían que sea abogada o doctora, cualquier otra cosa, pero no,
Yo me iba a los ensayos y a las funciones que papá tenía en Gala, Teatro Hispano. Y de ahí realmente nació, no me cansaba de ver la misma obra. No me cansaba, hasta que me las memorizaba. O sea, ya sabía qué venía. Y le decía a mi mamá, ahora va a pasar tal cosa, tal otra. Y desde ahí, o sea, quise entrar y bueno, tuve mi primera aparición ahí en Gala con La Zapatera Prodigiosa. Y poco después, o sea, 2 años después, básicamente papá fundó el teatro y ahí seguí con el Teatro de la Luna. Sí, la verdad a mí también desde muy pequeña me interesó muchísimo el escenario. Debuté realmente a los 8 años en una iglesia de barrio, que ahora es una iglesia muy importante en Asunción. Pero yo recuerdo cuando niña, y a los 8 años, como les decía, teníamos que recaudar fondos para techar esa iglesia. Bueno, yo me presté para dramatizar con gente del barrio una poesía. Y de eso es lo que yo me recuerdo. Después, en la escuela, en todos los eventos, tenía que recitar o bailar o cantar, hacer algo. Eso es lo que me llenaba, ¿verdad? Estaba siempre comprometida con la escena. Creo que ese es un factor que nace en uno de querer comunicarse, de no querer estar solo, de querer compartir. En la universidad yo seguí arquitectura y ahí, estando ahí, es que iniciamos un grupo de teatro llamado Tiempo Villo. Y de ahí ya no paré. No paré con el teatro, seguía la carrera ya de arquitectura, hacía mis trabajos de construcción, de planeamiento, de todo lo que era referente a la profesión esa. Pero no abandoné el teatro. Tal es así que el grupo salió de gira, estuvimos de gira mucho tiempo, volví a Asunción, hicimos mucho trabajo con otros grupos de teatro, hasta que conocí a Mario, nos conocimos, porque él venía de tanto en tanto a Paraguay, desde la Argentina. En una de esas el encuentro fue total. Y estando trabajando ahí, estaba muy cerca de Paraguay, había un cierto intercambio. Nunca me conocía, porque yo fui jurado en una muestra de teatro nacional en Buenos Aires. Y ella vino como visitante, yo no la conocía. Después yo fui a Paraguay llevando el elenco de la provincia de Jujuy. Y así fue como una vez me invitan ya para dirigir en Paraguay. Y ahí conozco a Anuki, que estaba en el elenco del Universitario. Después volví a dirigir a Paraguay, ya tomamos mucha más relación. Y luego me contratan y voy a Paraguay a dirigir, pero ya con la idea de quedarme, porque ya había cumplido los contratos en la Argentina, no tenía nada que me tomara. Y ahí, o sea, prácticamente nos formamos como pareja. Fue algo, yo diría, normal, porque había muchas cosas que se parecían. El teatro, una, tan grande, que es prácticamente, al menos que yo sepa, para mí un 90% de mi vida, y también para Nuki, o sea que era un diálogo que circulaba. Cuando nosotros partimos hacia acá, estábamos en Paraguay. Muchas veces el estreno se hacía el día jueves, y se hacía el viernes, y el sábado ya no había más público. Hay público, pero no había una corriente ni un interés. Entonces había que partir. El teatro no se hace para ganar dinero. O sea, no, el que quiera ganar dinero, que se ponga un buen restaurante o supermercado. No, el teatro no. Era simplemente porque querés dejar la vacuna en alguien. El teatro es un discurso en un metro más arriba. El espectador va a buscar una salida, una solución, no solo una risa. La risa también está en la solución dramática. Saber que no tenés más nada que hacer ahí. Y sufrí porque llega en un momento una invitación
y me largo. Con gusto, venía para compartir con alguna gente y vine hacia el lado de Maryland, a la universidad, compartí momentos muy interesantes, ahí conocí gente del Centro de Arte, gente de la OEA, que tenían en esa época un elenco muy interesante de distintos actores de distintos países. Digo distintos actores porque había gama de edad y gama de calidad también, ¿no es cierto? Había actores solo cómicos, cosa que después se normalizó y después desapareció. Cuando fueron normales se desapareció eso. Y nos largamos. Cuando yo ya estoy acá, me dejan la invitación. No tenía nada que ver con lo que yo había hecho. O sea, cuando volvimos, hubo que empezar. O sea, no era venir a dar dos conferencias. Había que comenzar a establecer una familia. Y entonces, sí, teatralmente, en Gala, en la OEA, en Centro de Arte, me pude mover con cierta facilidad. Al hacer teatro infantil y teatro para jóvenes o adultos, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Y creo que la verdad, como decimos siempre, es comunicación, ¿verdad? Comunicarnos con el público, ¿verdad? Nosotros específicamente vamos a escuelas donde hay un alto porcentaje de hispanos. Y bueno, la gran mayoría son inmigrantes recién llegados y realmente queremos llegar a esa audiencia porque sabemos lo difícil que es para los padres llegar a la casa y tener una conversación con el hijo, porque a veces llegan muy tarde, entonces el hijo ya está enfrente a la tele o ya está durmiendo o está con el jueguito, ¿verdad? El famoso jueguito. Y la verdad, quisimos apartar a los niños de eso y brindarles algo nuevo. Muchos nunca han visto teatro. Y la expresión en la cara de estos niños que ven teatro, por primera vez teatro en español o teatro bilingüe, realmente es impresionante. Es muy lindo, como actor es muy lindo. Increíble. Lo que más te emociona es que los chicos luego vengan corriendo a abrazarte y a decirte, good show, I love it, dicen, o te dicen, estuvo fabuloso. Y los niños son los más sinceros en ese sentido. Los niños te dicen la verdad. Y felizmente Marcela tiene mucha química y la aceptan increíblemente cuando ella está actuando. Y ayer era lindo ver cómo corría una chiquita, dejó su almuerzo y le dice, estuvo muy lindo.